Buenas noches, compañeros. Un gusto saludarles. Buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Igual, buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches con todos. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos. Muy buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, sí la escuchamos, profe. Listo, muchas gracias. Vamos a esperar dos minutitos, por favor, para que podamos reunir a los que más podemos, ¿sí? Gracias. Buenas noches a todos. Muy buenas noches. Buenas noches con todos, compañeros. Una jornada más. Éxitos. Buenas noches con todos. Listo, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Reciban mi cordial saludo y espero de que se encuentren muy bien. Nos venimos reuniendo a una sesión más, creo que estamos en la cuarta sesión presencial virtual, en la cual vamos a hablar de diseño instruccional y formato. ¿Sí? Me disculpan que se anda apagando solo esta cámara. Listo, me permitan compartir la diapositiva. ¿Sí pueden ver?
Sí, ingeniero. Muy amable. Entonces, ojo, que el diseño instruccional es un proceso de desarrollo de un programa instruccional. Es decir, un programa ya saben que es un proyecto, ¿sí? Un proyecto que tiene un inicio y un final. El problema es cuando existe en el diseño instruccional, es cuando nosotros dejamos trabajo o dejamos actividades como pendientes. Es decir, por ejemplo, tengo un PDF, tengo un documento enriquecido o multimedia que lo hago la mitad un poco, el otro semestre voy otro poco. Entonces eso no tiene un final. Es por ello que se hace programas instruccionales, es decir, un proyecto en el cual ustedes deben definir desde un inicio a fin para que pueda cumplirse ese objetivo. ¿Sí? Entonces, el diseño del instruccional del área del conocimiento, lo que decíamos, ¿no? Implica investigación y teorías sobre estrategias instruccionales. ¿Cuáles son las estrategias instruccionales? Metodologías, ¿sí? Para poder desarrollar, implementar estas estrategias. En la actualidad, por este boom de la educación virtual, existe una infinidad de metodologías para el diseño instruccional. Sí, nosotros ya les vamos a ir hablando posteriormente cuáles existen, ¿sí? Y después les voy a dejar en plataforma un ejemplo ya estructurado del proceso en sí. Sí, entonces el modelo, hay un modelo como lo pueden ver, el primer modelo es de Dick y Carey, es un modelo de aproximación al modelo de sistemas. Como les dije, cuando se habla de diseño instruccional, se lo habla también en lo que es ingeniería, ¿sí? Entonces, no sé si por aquí han de ver algunos colegas de software, ¿sí? Entonces, cuando se habla de ingeniería del software, aquí tenemos procesos, ¿no? Cada proceso tiene que irse cumpliendo paulatinamente para su cumplimiento. Igual pasa aquí, ¿no? Cada uno de estos procesos, obviamente, lo que se entiende es entregar un producto, ¿sí? Entregar un producto en sí para determinar una estrategia de acuerdo al objetivo. Sí, entonces lo que se pretende con el diseño instruccional es generar estímulos y tener respuestas, ¿sí? Ese es el propósito. Si ustedes hacen un análisis, y eso lo pueden hacer, cuando envían un PDF y cuando envían el mismo PDF en un contenido multimedia enriquecido, entonces el estímulo va a ser muy diferente del uno al otro. Claro, cabe recalcar lo que me pueden decir, pero ¿un artículo científico lo puedo cambiar? No, pues porque es un artículo, como dice su propiedad, científico, que no puede ser alterado, obviamente, por cuestiones de propiedad intelectual y todo lo necesario. Pero sí material bibliográfico, con contenido bibliográfico, que sí se lo puede adaptar. ¿Sí? Entonces, lo que se involucra es al estudiante generar respuestas positivas, esa respuesta de que, cómo ustedes como docentes han hecho un gran esfuerzo para producir un material multimedia. Entonces, aquí la pregunta es, ¿el docente también tiene que ser un diseñador instruccional? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Claro que sí. Sí, ¿no? Entra entre el sí y el no, ¿sí? Si es que nosotros tuviéramos una institución en la cual también nos apoyen en la parte financiera, ¿sí? Obviamente sí sería viable de que hay una unidad de diseño instruccional, ¿sí? Esa unidad de diseño instruccional lo que consiste es en el apoyo a la creación de nuevo contenido o mejoramiento del contenido del docente, ¿sí? Les hablo, en la UDLA, por ejemplo, tienen un equipo de 15 personas, ¿sí? Que se dedican solo a esto. Y aparte del mundo de diseño, de la parte de educación en línea, ellos tienen 15 personas que hacen todo el apoyo para toda la universidad. O sea, imagínense, es mucho, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que hacen ellos es capacitar, dar nuevas herramientas a los docentes para que vayan mejorando esta capacidad de resolución de objetos de aprendizaje. Sí, entonces, esto, como les dije, es un modelo de carácter sistemático, ¿sí? En el cual interrelaciona algunas conductas, ¿no? ¿Sí? Un sistema compuesto por fases y componentes que interactúan entre sí. Esa es la parte
del manejo de una metodología. Entonces, aquí miren, tengo un modelo, ¿no? Sí, el modelo que les dije de Dicke y Carey. En este caso, debemos ¿qué? Identificar las metas instruccionales. Esto debe nacer desde el proyecto, ¿no? Por eso les decía, es muy importante también realizar un proyecto para diseño instruccional, ¿sí? Y aquí se divide en dos fases, ¿no? Conducir el análisis instruccional, es decir, debe haber un seguimiento de todos estos procesos y también identificar las conductas de entrada, ¿sí? Entonces, aquí lo que debemos hacer, ¿qué? Escribir objetivos, desarrollar un pretest, que es el pretest, es decir, una maquetación de lo que voy a hacer, desarrollar las estrategias instruccionales, seleccionar el material de instrucción y la evaluación formativa, ¿sí? Este, por ejemplo, este modelo que ustedes lo pueden ver es cuando yo ya tengo contenido que estoy buscando. ¿Sí me hago entender, no? Es decir, no lo desarrollo yo, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es una planificación, lo que van a hacer ustedes. Si les pusiera hacer un objeto nomás, ¿sí? Se van a demorar entre 15 a 3 semanas, solo desarrollarle un objeto de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, porque toca cumplir algunas series de pasos, ¿no? Como lo están viendo aquí. Entonces, este que le ven ahorita es prácticamente un modelo cuando yo ya lo tengo mediante material bibliográfico. Es decir, yo voy a buscar, ¿sí? Bueno, no se olviden que esto ya les voy a pasar las diapositivas posteriormente, ¿sí? Entonces, identificar la meta instruccional, lo que se necesita es alcanzar con el estudiante y al finalizar, es decir, qué voy a planear, hacer, repetir, seguir haciendo y llegar a la meta, como le ven en el gráfico, ¿no? Paso a paso, ¿sí? Entonces, esto, como les dije, para identificar la meta instruccional, lo que se hace es una planificación, ¿sí? El análisis de la instrucción, obviamente, lo que se pretende es determinar las destrezas necesarias para alcanzar las metas establecidas, ¿sí? Me voy a adelantar un poquito porque estas sí son muy altas, ¿no? Sí, el análisis de los estudiantes y del contexto, también tenemos que conocer a nuestro estudiante, si es que tiene acceso a lo que les decía, al internet, si es que tiene competencias digitales para el manejo de la tecnología que ustedes van a crear, ¿sí? Entonces, esto también, como les dice, el aumento de la velocidad de transferencia, el ancho de banda, es decir, cuánto consumo va a tener de internet este objeto de aprendizaje, ¿sí? Entonces, también tenemos el contexto de actuación, que es el escenario en el que se involucran las habilidades y conocimientos una vez finalizado. Sí, me voy a adelantar un poquito porque sí es muy largo, ¿no? Entonces, no se olviden que aquí tenemos desarrollo de instrumentos, que también se necesitan dentro del proceso. No se olviden que cuando se hace un diseño instruccional, de ley tiene que ser evaluado posteriormente. Eso sí, tienen que hacerlo, ¿sí? No puede quedar un contenido suelto. Sí, entonces siempre tiene que ser evaluado. ¿Sí? El tiempo, como les dije, es oro. Entonces, vemos un modelo, miren. Aquí lo interesante es que este es otro modelo, ¿no? Ya un modelo de creación del prototipo desde cero. ¿Sí? Entonces, miren, en la fase 1 dice análisis de necesidades. ¿Qué es análisis de necesidades? Nosotros, si lo comparamos en ingeniería del software, lo llamamos análisis de requisitos. Entonces, ¿qué es una necesidad? Hacer una entrevista. Aquí utilizamos entrevistas, conversaciones directas, ¿sí? Con expertos para ver qué producto se puede hacer, ¿sí? Con estas necesidades, obviamente, se genera un diseño. Ojo que el diseño ahorita es un prototipado. Un prototipado lo que quiere decir es que yo coger una hojita, la típica, ¿no? Modelo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué quiero? Que si hago un clic en este botón, ¿a dónde quiero que me vaya? ¿Sí? Siempre es importante hacer un prototipado, ¿sí? Después entramos a una fase de implementación y desarrollo. Obviamente ya se cristaliza lo que es la parte del prototipado y a lanzarlo a producción. Y por último, si le ven, está como un eje transversal, que es la evaluación y revisión. Es decir, cada uno de estas fases de ley tiene que tener una evaluación y una revisión para, obviamente, tener calidad en los productos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, miren, este es otro modelo, ¿no? Otro modelo de diseño instruccional, miren.
que tiene algunas fases, ¿no? Análisis de necesidades, análisis de recursos, determinación del alcance, ¿sí? Entonces, determinación de las estructura y secuencia del curso. Entonces, depende del modelo, ¿sí? Como les digo, existen muchos modelos en los cuales ustedes pueden irse adaptando, ¿sí? Aquí tengo otro, miren, este es otro modelo, ¿no? ¿Sí? Otro modelo de instruccional de Gerald Kempf, ¿sí? Entonces, miren, se mantiene lo mismo, ¿no? Análisis, objetivos, actividades, recursos. Miren, aquí entra hasta servicios de soporte, evaluaciones, pretest. Pretest quiere decir unas pruebas, que también eso es bueno, hacer unas pruebas para lanzarle a producción, ¿sí? Aquí también entra, miren, las características del alumno, lo que les decía, para poder definir el alcance objetivo, ¿sí? Entonces, miren, estas son la planificación de mensajes instruccionales, es decir, también nosotros dar una guía específica hasta para el manejo, un ejemplo, de un microondas, ¿sí? ¿Cuál es el manejo de un microondas? Esto, esto, esto. Igual pasa en el diseño instruccional. A veces el error que cometemos al hacer un diseño instruccional es que le lanzamos directamente el producto, ¿no? Y sabrá cómo maneja, ¿sí? Entonces tenemos que manejarlo muy bien con documentación de respaldo, ¿sí? Miren, este es el modelo Azure, ¿sí? Que también analizar la audiencia, establecer objetivos, seleccionar métodos, usar métodos, evaluar y revisar, ¿sí? Entonces, para los que estén interesados, este curso sí lo vamos a dar posteriormente, ¿no? Eso justo ahora tuve una reunión. Los que les guste desarrollo de instruccional, lo vamos a lanzar un curso posteriormente, dependiendo también de las cargas de ustedes, porque algunos ya están culminando la fase de escolar, de educación media, entonces vamos a esperar un tiempito, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, nosotros, por ejemplo, en educación en línea, utilizamos la metodología ADDIE, ¿sí? Que es otra metodología de ciclo de software, ¿sí? Entonces, este de ciclo de software ha sido muy importante, que sí necesitamos personal, sí. Sí, mucho personal, porque esto es un ciclo donde tiene que ser revisado paso a paso. Anoten la herramienta importante para diseño instruccional es de utilizar Excel Learning. No sé si han escuchado Excel Learning, ¿sí? Excel Learning es una herramienta que les puedo decir muy potencial para desarrollo de objetos de aprendizaje y también para el diseño instruccional, ¿sí? Entonces, con Excel Learning, permítanme para compartirles el enlace. Es un programita que ustedes lo van a descargar, ¿sí? Déjenme compartirles. ¿Sí? Es un programita, este es, ¿no? No sé si lo han visto, ¿sí? Es un programita que no es muy pesado, ¿no? ¿Sí? No es muy pesado, pero que ayuda a generar, como dice, miren, recursos educativos interactivos, ¿sí? Lo interesante es que no tiene costo, es gratuito, es software libre. Ustedes lo descargan, van a tener todo el core de servicios que tiene esta herramienta, ¿sí? Entonces, esta herramienta va a tener, no es que tiene que por ahí parchar o poner licencias, no, todo es libre, ¿no? Entonces, miren, es compatible también con todos los sistemas operativos, ¿sí? A los que les gusta involucrarse en algún sistema operativo, es multiplataforma, ¿sí? Fácil de usar, como les dije aquí, esto es lo interesante, miren, ¿sí? Que son compatibles con el formato SCORM, ¿sí? El formato SCORM es como los archivos .zip que ustedes saben empaquetar, ¿no? Es como empaquetar un objeto para que sea utilizado en cualquier plataforma, ¿sí? Si ustedes generan un archivo SCORM, su material debería ser así, ¿no? Generarse en archivos SCORM. Porque hagamos cuenta que ustedes les contrata la UTN, ¿sí? Nosotros tenemos una plataforma. Les contrata la San Francisco, otra plataforma. Les contrata la ESPE, otra plataforma, ¿sí? Entonces, estarse adaptando en cada plataforma haciendo paso desde cero es muy complejo, ¿sí? Es por ello que este Excel Learning lo que les permite a ustedes es empaquetar,
generarle un punto zip que tiene una característica de metadatos, ¿no? Que es un metadato, es un dato de un dato, que quiere decir el dato de dato, identificar todas las características de este producto que ustedes desarrollaron, para que sea importante una búsqueda hasta la actualización de los insumos, ¿sí? Es una comunidad, como les dije, muy grande, ¿sí? Muy grande, que se puede generar, a los que les gusta, cuestionarios, crucigramas, jugar al ahorcado, todo, gamificación, sitios web. Si es que ustedes, bueno, dicen, quiero poner como un tipo blog o sitio web dentro de mi plataforma, sí, se puede generar hasta un tipo sitio web, ¿no? Interacción. Todo esto maneja lo que es el Excel Learning, ¿no? ¿Sí? Entonces, miren, hay muchas compatibilidades, miren, con GeoGebra también, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay con muchas herramientas que también ya están realizadas, ¿sí? Entonces, esto es muy importante también cuando ustedes produzcan. Dicen, bueno, yo quiero hacer algo con mi PDF, ¿no? Hasta los PDFs les ayuda a transformar, a hacerlos más enriquecidos. A eso iba, ¿no? Entonces, ustedes suben un PDF, dicen, ¿cómo quieren la presentación que se haga de ese PDF? O sea, ustedes buscan hasta formatos o templates, que lo llaman, para que su PDF sea más enriquecido, ¿sí? Entonces, Excel Learning es una de las herramientas muy potenciales. Les hablo una herramienta también nativa, que eso vamos a ver la otra semana, ¿no? Un poquito les voy a dar de estas herramientas para que también lo practiquen. Hasta eso, lo que lo hagan es instalarlo, ¿no? Esta es una instalación sencilla, siguiente, siguiente, siguiente. Otra interesante, anoten, es H5P. No sé si han utilizado H5P. Es una herramienta que wow, puedo decir, una de las peso pesados, ¿no? Que puede existir en Moodle. Permítanme ver si es que este me deja. No tengo en esta plataforma. Está bajado. Ya lo habilito después. Ya, entonces, lo que les decía, el H5P, déjenme buscarlo en Google mejor para que lo vean, ¿no? H5P, ¿sí? Este H5P lo que les permite es crear contenidos enriquecidos, ¿sí? Es más, también ya tiene ejemplos, miren. ¿No? ¿Sí están viendo la pantalla? No. ¿No? No se ve. No se ve. Ahí sí, ¿no? Sí, ahí sí. Entonces la página es h5p.org, ¿sí? Para los que les guste esta herramienta. Miren, les permite hacer todo esto. Sí. Interactivos videos, ¿se acuerdan el video interactivo? Sí, en el que ustedes, miren, sí, están viendo un video, ¿sí? Interesante, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, miren, ya les da una pregunta, ¿sí? Multiple choice, y contesto, ¿sí? Diferente, ¿no? Diferente a un video común y corriente. Sí, acá miren, a lo que empezaba, miren, ¿qué les da? Los ingredientes, ¿sí? O sea, es un modelo en el cual ustedes pueden decir que transforman al video convencional. Entonces, ustedes, por ejemplo, si ven este video, ya tienen una alternativa muy diferente de tener esa atracción del estudiante, ¿sí? Omar, perdón que lo interrumpa, ¿cómo se llamaba esto? H5P, ¿no? H5P. Ya, gracias. H5P.org es la página, ¿no? Sí, miren, buenas entonces. Buenas noches, Mari, ¿este también es gratuito? Gratuito, completamente gratuito. Uh-huh. Perfecto, ¿nos puede gracias. Ayudar, Omar, por favor, poniendo los links en el chatting? Ya, yo les voy a poner todos los enlaces mejor en la plataforma, ¿no? Para que lo tengan directamente todos. ¿Sí? Gracias. Ya, entonces les voy a dar unas ahorita qué nomás se puede hacer, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, me da un ejemplo muy claro del manejo de esta herramienta. Miren, otro modelo de contestar preguntas. No sé si lo ven.
¿Sí? Entonces ya no tengo el típico multiple choice que cojo. Bueno, ya. Pues aquí, ¿qué hago? Escribo. ¿Sí? Entonces, esta es una forma, miren, muy diferente. Miren, arrastro. ¿Sí le ven? O sea, tengo otra alternativa. Miren. ¿Sí? Tengo una alternativa. ¿Sí? Miren. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Nuevamente puedo seguir continuando con el proceso. Una pregunta. Buenas noches. En esta herramienta sí me da el nombre de la persona y la respuesta que dio para poder tener ese respaldo de... Sí, para evaluarle, ajá. Ya, verán, es que aquí el H5P, lo interesante es que maneja dos servicios. Este servicio que le ven ahorita es el servicio como Excelerner, es una herramienta externa. Lo interesante es que también sí se lo puede integrar a Moodle. Cuando se lo integra a Moodle, ahí sí es calificado. Sí se puede hacer en Moodle eso. Es decir, el valor que ustedes vayan aquí acumulando, al final se va guardando. Sí es compatible para eso. ¿Sí? Y miren al final cuántas preguntas contestaron, cuántas verdaderas, y esto se guarda. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, miren, diferentes modelos de presentación, ¿sí le ven? Entonces, ya no tengo la típica presentación de PowerPoint, de los que no les gusta mucho el PowerPoint, miren. ¿Sí? ¿Sí? Miren, van contestando aquí mismo en el PowerPoint. ¿Sí? Miren. ¿Sí? Pueden integrar videos. Después del video, ¿qué tengo? Una pregunta. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, es algo interactivo, mira. El texto, pregunta. Eso es lo interesante. Texto, pregunta, ¿no? Para tener yo una retroalimentación más interactiva con el estudiante. ¿Sí? Entonces, miren, aquí tengo muchos formatos, ¿no? Por ejemplo, el texto. El problema de los textos, ¿no? O sea, decir, bueno, ¿y ahora cómo pongo tanto texto? ¿No? Aquí ya les da estas ventajas, miren, que ustedes pueden ir abriendo y cerrando, ¿sí? Esto se puede adaptar en Moodle. Eso lo vamos a hacer otra semana para que lo vayan trabajando. Sí, entonces se puede ir trabajando en Moodle para que su texto, porque ese también es uno de los grandes problemas cuando se trabaja en plataformas, ¿no? Que su aula se hace muy grande. No sé si se han dado cuenta. Hay aulas que son extremadamente grandes, ¿sí? Y eso es lo que a veces uno desespera, ¿no? Dicen, yo veo, por ejemplo, un aula, recién me invitaron a ser participante de un curso, le vi el aula y vean, yo en lo que manejo plataformas me despeché, ¿sí? Viéndole nomás, dije, uy, tanta cantidad de contenido que, ¿cuándo acabo esto, no? Y ahí empiezan los pretextos que yo no tengo tiempo, yo trabajo, ¿cómo voy a ver todo esto, no? Entonces, hay que ver muchas estrategias para que estos contenidos sean más compactos, ¿sí? Para la parte de inglés, miren, aquí también se manejan estos, ¿no? Estos componentes, miren. Okay, this is mine. ¿Sí? Sí, entonces yo puedo, ¿qué? Ir trabajando, ¿no? Sí, yo puedo aquí ir interactuando también con audios, ¿sí? O sea, se puede hacer de todo, ¿sí? Entonces aquí, miren, también tengo los famosos encontrar las palabras, gráficos, de todo, ¿sí? ¿Sí? Como le pueden ver, mira, interacciones, ¿no? ¿Sí? Interacciones, otro interesante que eso es lo estamos manejando en la carrera de turismo, mira. Esto tenemos en la carrera de turismo montado en nuestras plataformas. Qué interesante tener ahora el área donde usted es turística de Ecuador, hecha en 360. ¿Se puede hacer eso? Sí, solo es un concepto de una serie de fotografías que ustedes tienen que hacer o consultarlo, ¿sí? Las hago clic aquí, miren, ya se me va ingresando, ¿sí ven? Y me da información, ¿sí? Miren. ¿Sí? Entonces yo puedo, ¿qué? Ir regresando, después posteriormente, como ya no tengo nada, regreso. Miren. ¿Sí? Y voy teniendo ese giro de 360. Este es el nuevo concepto de aprendizaje. Clic aquí y me ingreso, miren, ¿sí? Miren. Tengo esa naturalidad inmersiva, es decir, que me adentro a la situación del concepto, ¿sí? Miren, tengo una variedad, ¿no? ¿Sí? Presentaciones de curso, lo que ya les indiqué.
¿Qué más tengo? Los videos que ya les indiqué, esto de los juegos, a los que les gusta la gamificación, ¿no? Miren, ¿sí? Ir trabajando, ¿sí? ¿Estamos? O sea, ya voy trabajando, ¿sí? ¿Estamos? Sí, entonces ya me va dando una interacción más enriquecida. Entonces, por eso me van a decir, pero Omar, yo quiero que mi curso sea algo, un concepto serio. Al participante no le interesa el concepto serio, le interesa la interacción. Eso tenemos que meternos en la cabeza. Sí, puedo tener un curso bien serio con PDFs, con lo que sea, no va a tener la misma lógica que una interacción. Sí, entonces, eso es muy importante. Cuando ustedes hablan de educación en línea, yo siempre soy pionero de eso. Donde hay educación en línea, debe existir interacción. ¿Sí? Entonces, miren, este es un libro, ¿no? ¿Sí lo ven? Este es un libro. Tiene, miren, tiene también la parte de audios. ¿Sí? Entonces, yo también puedo ir. Este, por ejemplo, es un complemento de todo. Puedo hacerlo todo en uno. ¿Sí me hago entender, no? Y puedo compactar todo, ¿sí? Videos, presentaciones, cuestionarios, de todo. Mira, qué diferente tener un nuevo concepto de material enriquecido. Entonces, todo esto no se lo puede hacer con H5P. ¿Sí? Mi estimado Ernesto, ¿tenías una pregunta para después continuar? ¿No? Listo. Sí, entonces, esta herramienta, como les digo, es multiplataforma. Eso quería indicarles en qué plataforma sirve, ¿no? A ver, creo que estaba por aquí. Aquí están, ¿no? Miren, Canvas es una de las plataformas que utiliza la UNIR, la Universidad de La Rioja, es la plataforma nativa de ellos. Blackboard, Universidad San Francisco. Drupal y WordPress son para generación de contenidos, es decir, para sitios web o tipos blog. Y Brainspace también es un concepto como clonado de Canvas, ¿sí? Es decir, como ahora hablamos de Hyundai y Kia, ¿sí? Se abrieron para generar una competencia directa entre los dos, ¿sí? Entonces, todos estos conceptos, como les digo, involucran a multiplataforma, porque ese es el problema. ¿Y ahora qué pasa con... Si hago en Moodle, ¿qué pasa si voy a otra plataforma? Este es la evolución que necesita. ¿Sí? Que mis contenidos sean utilizables en cualquier plataforma. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan de esto ya para continuar? ¿Sí? ¿Sí está entendido? Listo. Entonces, como ya está entendido estas dos herramientitas, nos vamos a enfocar solo con estas dos herramientas para el desarrollo de contenidos. Sí, entonces, ¿de qué hay más herramientas? Sí, ¿no? Hay muchas herramientas. Podemos pasarnos mínimo unos 5 o 10 años de estudiar casi la totalidad de herramientas para diseño instruccional. Sí, entonces, toca tener el concepto claro que toca hacer un proyecto. Y eso debemos entender. De ley, aquí en educación en línea todo es planificar proyecto. ¿Sí? Un proyectito en el cual yo vaya desarrollando. Por eso lo que les decía ayer, para desarrollar estos proyectos, estos son de cero, ¿no? Esto toma mínimo 6 meses, ¿sí? Desarrollar unos productos de calidad. ¿Sí? Toma mucho tiempo. Entonces, no es la típica improvisación que hago, ¿no? Entonces, por ahí cojo, hago al apuro, ya saben que todas las cosas al apuro salen. Entonces, para generar escuela o generar cultura, sí deben haber espacios de tiempo para la generación de contenidos. Como les decía, hay un equipo especializado, por ejemplo, en la UNIR, lo que hacen, ellos tienen equipos especializados por áreas. Y hay un equipo que se encarga solo de videos, hay otro que solo de audios, hay otro equipo que se encarga toda la parte multimedia, diseñadores gráficos, ¿sí? Entonces, sí es un equipo muy completo para que estos contenidos sean muy interesantes, ¿sí? Listo. Entonces voy a proceder a compartir mi anexo, ¿sí? Para ir explicando. ¿Sí lo pueden ver? Sí, sí se puede ver. Sí, sí se lo ve. Ya, entonces no se olviden que el diseño instruccional nace siempre de
del proyecto. Hay cosas que ya saco del proyecto o cosas que saco del cálculo de horas. Todo va concatenado o encadenado, que se decide, ¿no? Presentación, objetivos, ¿sí? Bibliografía, índice de temas que esto ya hemos visto, ¿cierto? Aquí miren, ya entro con el material audiovisual, ¿sí? Entonces, el material audiovisual consiste en todos los insumos que yo puse en mi cálculo. ¿Sí? ¿Se acuerdan ayer que en el ejercicio que puse? 3 videos, ¿no es cierto? Entonces, aquí, ¿qué tengo que poner? Miren, video 1, ¿qué? Por ejemplo, video de qué es la informática. ¿Qué es la informática? Aquí tengo que poner el tiempo. Si yo puse 5 minutos, tengo que poner los 5 minutos. Y aquí tengo 3 minutos, 2 minutos, todo lo relacionado. Y aquí lo interesante es que yo tengo que dar una explicación concreta del video. ¿Sí? Este video consiste en la explicación de los conceptos básicos de informática, de lo que es códigos binarios, de lo que es suma de binarios. Un ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, una explicación corta. Y por último, le pongo la URL del video. ¿Sí me hago entender? Entonces, de aquí nace su estructura para el aula. ¿Sí? ¿Qué van a hacer en el aula? Cogen este texto, pegan, cogen la URL, pegan y generado el contenido. ¿Sí me hago entender? Es decir, ya lo tengo estructurado, o sea, no me invento. Y después me pueden decir, es que Omar, yo quiero agregar. Obviamente, ¿qué tienen que hacer? Desde el cálculo de horas tienen que ir cambiando. O sea, por eso es un proyecto. Es un proyecto que debe ser minuciosamente trabajado. Entonces, aquí como tengo, por ejemplo, un video, ¿qué tengo que hacer? 3 videos, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Sí? 3 videos, sí. 2 videos y 3 videos. Así sería, por ejemplo, el ejemplo de ya les voy a indicar despuesito ya el lleno, ¿no? Sí, como ya, como es. Entonces aquí miren, ya tengo que cambiar el otro tipo del video, el tiempo y la experiencia. Sí, entonces aquí ya cumplo con el cálculo de horas. ¿Se acuerdan ayer que puse 3 videos? Aquí está reflejado mis cálculos. Sí, aquí también puse una lectura. ¿Se acuerdan que puse una lectura? Entonces aquí también ya está contemplado la lectura. ¿Sí? Libro digital. Libro digital. Entonces aquí, ¿qué puede ser? ¿Un libro digital? O hagamos cuenta que puede ser un libro que está en la biblioteca, ¿no? Ahí lo tengo que poner. Se encuentra en biblioteca. ¿Sí? Para que el estudiante vaya directamente a buscarlo. El tiempo que le va a tomar leer ese libro. Y en la explicación, lo que decíamos en el cálculo de horas, ¿no? Leer de la página 22 a la 40. ¿Sí? Leer tal o tal capítulo. Y por último, si es que es un libro digital, obviamente, ¿qué? La URL. ¿Sí? Por lo general. Más o menos 10 páginas. Omar, una preguntita, por favor. Con gusto. Una preguntita, tenga la bondad. Yo en el cálculo de horas le puse, por ejemplo, para el video, es un video que dura 5 minutos, pero yo le había puesto 30 minutos porque les mando a hacer actividades sobre ese video, a que pues, saquen vocabulario, por ejemplo, a que hagan un análisis, a que hagan un resumen. Entonces, solamente pongo lo que dura el video, no lo que se van a demorar en hacer las actividades del video. No, aparte de eso. Ojo que es aparte el trabajo de la actividad. ¿Sí? No se olviden, aquí están discúlpame, ¿no? Que te tome de ejemplo. En tu ejemplo estás mezclando las dos cosas. Ver el video y ejecutar la práctica. ¿Sí? Entonces, la práctica va a tener su tiempo y el video su tiempo. ¿Sí? Entonces, hay que desagregar nomás. No hay problema ahí. Solo se desagrega. ¿Sí? Pero eso desagrego en el cálculo de horas. Ahí mismo yo le desagrego. Claro, el cálculo de horas, pues. En trabajo de prácticas de aplicación y experimental. Claro, en el trabajo de prácticas y experimentación estaría ya la asignación de qué tiene que hacer con el video. ¿No es cierto? Ok, sí. ¿Sí? Ya, muy amable, gracias. Sí, ya, sí, perfecto. Sí, sí, gracias. Ya. Entonces aquí ustedes pueden poner cualquier cantidad de los insumos que pusieron en el cálculo de horas. ¿Sí? Por ejemplo, si puse sitio web, miren, sitio web, ejemplo, blog de profe Julio. ¿Sí? Un ejemplo, ¿no? Profe Julio. ¿Sí?
¿cuánto tiempo le puse en el cálculo de horas para esto? ¿Sí? Y una explicación, porque un blog es muy grande, ¿no? Pues ahí le explico exactamente qué es lo que tiene que leer y obviamente al final su URL. ¿Sí? Miren, todo este trabajito sí toca hacerlo. ¿Sí? Vamos, miren, aquí ya tengo hecho un ejemplo de redes de computadores. ¿Sí? Características y conceptualizaciones, 3 minutos. ¿Sí? Miren, ¿sí? Las redes de computadoras, bla, 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 bla. Y por último, aquí me faltaría la URL, ¿no? Eso me falta agregarle. Este sería la URL en el cual yo ya me voy trabajando para después ir poniendo mi protocolo. Sí, entonces les voy a indicar en este instante ya uno desarrollado, ¿no? Con el mismo ejemplo de ayer. ¿Sí? Me permiten compartir. ¿Sí se puede ver ahí? Sí, sí se ve. Entonces lo que le pongo ahí, miren compañeros, es que todo el ejemplo, ¿no? ¿Sí? Miren, los objetivos, la bibliografía, ¿sí? El índice de temas, todo esto está relacionado en el proyecto. Y miren, aquí ya le pongo, miren, tema 1, ¿sí? Audiovisual. Video 1, ¿por qué el manejo de nuestros recursos naturales es importante? Duración, 4 minutos con 4 segundos, ¿sí? Observe el video con manejo tal, 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 tal. Y aquí está, miren, la URL. ¿Sí? ¿Estamos? Video 2, ¿sí? Los seres vivos. Miren, aquí, por ejemplo, el cálculo de horas del compañero, aquí si es que está en este instante, está bien, porque está menos de del proyectado, ¿no? Aquí, por ejemplo, está pasado. ¿Sí? Está pasado porque él contempló, ¿qué? 5 minutos. ¿Qué es lo que toca hacer? Ahí no hay que hacer este problema, ¿no? Regreso al cálculo de horas y le puedo poner 5 minutos y 43 segundos. ¿Sí? Por eso tienen que estar ligadas las dos. ¿Sí? Porque hay cambios que ustedes, bueno, dicen, no exactamente son 5 minutos, son 3 minutos. Pues cambio aquí y cambio allá. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, miren, aquí tenía los 3 videos. ¿Se acuerdan que el compañero puso 3 videos? ¿No? Video 1, video 2 y video 3. Miren, este video es de 3 minutos con 16 segundos. Sí, pero él le contempló como 5 minutos. En ese caso no hay mucho problema porque está en el límite. ¿Sí? Cuando me sobrepaso, ahí es el problema. ¿Sí? Miren, una pregunta. Con todo gusto, Jenny. Sí. Bueno, yo sí entiendo aquí, ¿no? Que tengo que poner la duración del video, pero muchas de las veces el video yo tengo o el estudiante lo tiene que ver 2 veces como para que lo entienda. ¿No se considera eso solo lo que dura el video y ya? Ajá, lo que dura el video. Ya. Sí. Ya él, si es que quiere consolidar su información, obviamente tiene que verlo más veces. Eso sí, y si ustedes quieren, bueno, decir, bueno, yo quiero que vea 2 veces, ¿lo puedo duplicar? No, o sea, lo que se trata es de optimizar el tiempo óptimo para el estudiante. Porque ustedes pueden decir, bueno, quiero que lea 4 veces, lo voy a poner ya no 5 minutos, sino le voy a poner 20 minutos. Lo que están haciendo es no optimizar el tiempo. ¿Sí? Entonces, lo que sí toca lo básico, ¿no? Mi estimada doctora Itala. Buenas noches con todos, buenas noches Omar. Una pregunta, en la descripción del contenido del video, ¿es la descripción del contenido del video como está ahí o se incluye también la explicación de lo que hará el estudiante con el video? Porque en un momento dijiste que cuando estamos aquí copiamos y pegamos allá, quiere decir que aquí podría estar la instrucción, o sea, de lo que trata el video más la instrucción para el estudiante, ¿o no? Se puede poner aquí. Ya, gracias. Tanto la descripción del video como la instrucción, ¿no? Porque hay a veces en los videos que, hagamos cuenta, en el ejemplo, ¿no? A veces es un video de 1 hora. Si yo tengo que darle la instrucción de tal minuto que tiene que verse y qué es lo que se pretende con el video. Sí, sí es válido eso, mi estimada doctora. Sí, mi estimado Ernesto. Sí, solo para aclarar, no sé si recuerdo bien. Ayer hablamos de qué vamos a hacer con la unidad y hay 4 temas allá en ese formulario. ¿Qué era la decisión, Omar,
¿Vamos a hacer los cuatro temas con una sola unidad, ¿no? Sí, solo una unidad. ¿Por cuántos temas será? Tres. Ahí sí ya depende de cada el criterio tuyo, ¿no? Por lo general se manejan cuatro temas, sí depende de tu criterio. Eso. Okay. El tiempo que la vayas a dedicar y el criterio, ¿no? Una pregunta para aclarar. Si es que el video me dura 3 minutos y 16 segundos, pero también incluyo las actividades que hay que hacer con este video, obviamente, posiblemente me dure un poco más de tiempo. ¿Ese tiempo también se lo considera? No, lo que les decía, por eso van a tener ustedes una etapa donde dice prácticas. No sé si se acuerdan de la parte del cálculo de horas, ¿no? Entonces, por ejemplo, arriba van a tener en la parte autónoma, esto es autónomo, ¿no? ¿Sí? Que son 5 minutos, de ejemplo. Y lo otro que tú dices, bueno, con este video quiero darles una tarea, entonces eso entraría en prácticas, que sería una tarea, ¿sí? Relacionado al video. Entonces sería un tiempo para la tarea y el tiempo aparte que es del video. Son componentes muy diferentes. ¿Sí? Permítame, para contrarrestar esto, ¿no? Lo que quiero ver es, déjenme ver. Plan general es este. También un momento, ¿no? Y aquí lo tengo. ¿Sí lo pueden ver, el cálculo de horas? No. ¿No? Todavía no aparece. A ver. ¿Ahí? Ahí sí. Sí, ahí sí. Por ejemplo, aquí tenían ustedes, ¿se acuerdan que tenía 3 videos de 5 minutos? ¿Sí? Sí. Entonces, por ejemplo, con un video de estos yo puedo generar esta tarea. Mira. En total, claro. Sería ¿cuánto? 2 horas con 5 minutos. En total, ¿no? ¿Sí? Pero tengo que desglosar. Es decir, el claro. Video como básico, material básico, que es en el trabajo autónomo, y el otro en las prácticas de aplicación, de experimentación, entrarían del trabajo, el tiempo para eso. Es muy diferente. O sea, no le pueden poner claro. Ustedes aquí en el video... un video de 2 horas con 5 minutos. Si ustedes me ponen eso, no. Voy a decirles, wow, o sea, ¿qué es una charla magistral? ¿Es una clase? Que está muy grande, ¿no? Entonces, hasta el mismo estudiante cuando ve esta parte programática va a decir, si con 5 o 7 minutos estoy un poco atento, no se diga 2 horas, ¿no? Me duermo. Sí, prácticamente me duermo. ¿Sí? ¿Sí está entendido? Sí. Ya, perfecto. Listo, entonces continuemos, ¿no? ¿Dónde estaba mi? Ya, aquí está. Sí se puede ver, ¿no? ¿Sí estamos? Sí, ¿no? Sí. Sí, sí se ve. Miren, en la parte textual yo ya le pongo, ¿qué? Okay, libros, recursos naturales por Luis Taltal, ¿sí? Duración 1 hora 20, ¿sí? Contenido, leer la página, las 24 páginas de las 18 a 42 sobre factores y elementos del ambiente. El problema cuando nosotros generamos contenido o subimos contenido, no les explicamos qué tiene que hacer. Ese es el gran problema, porque esto también puede ser originario para lo que dijo la compañera, una tarea. ¿Sí? ¿Estamos? Aquí miren, tengo un PPT, es decir, es un PowerPoint, ¿no? De los seres vivos, duración 45 minutos. Contenido, las características de los seres vivos, bla, bla, bla. ¿Sí? Se habla sobre este contenido del PPT. Igual, material complementario, miren, aquí una página web, SlideShare sobre el agua. ¿Sí? 30 minutos. Y aquí está la URL de ese SlideShare. ¿Sí?
Pues aquí miren docencia, ¿no? Yo entro en docencia, asíncrono, foro, ¿sí? Los recursos del planeta, duración una hora, contenido, foro académico de los recursos del planeta. Escribir mínimo 200 y máximo 300 palabras. Escribir sobre temas relacionados con, bueno, hay que te falta algo, se debe seguir la normativa de foros. ¿Sí? Es decir, yo ya especifico aquí también el trabajo asincrónico. Aquí no lo pongo el sincrónico porque es prácticamente la videoconferencia. No tengo que explicar mucho, ¿no? No les voy a poner, aquí se va a tener una videoconferencia. O sea, no tiene mucha relevancia. ¿Sí? Igual, miren, el tema 2, ¿sí? Tiene el mismo, la misma estructura. ¿Sí? Aquí, miren, ya trabaja con un PDF. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, miren. ¿Sí? Trabaja con presentaciones desde el share. Aquí tiene una carpeta, miren. Esta es una carpeta con material. ¿Sí? Material que, de blogs, miren. Blog 1 de tal, blog 2, aquí miren, ya pone un crucigrama, entra ya con material ya de gamificación, y también en la parte asincrónica, ¿no? ¿Sí? Pone un foro. Que les decía, no nos vamos a casar con foros, ¿no? Un glosario, ¿sí? Una wiki, como decían el día de hoy. El tema 3, ¿sí? Se pone, ¿sí? Todo esto. Prácticamente, y miren, aquí ya y agrega también algunos componentes y sigue poniendo la docencia. Tema 4, miren, ¿sí? Voy especificando, ¿sí? Y prácticamente completo. Miren, docencia, tal. ¿Sí? Tema 5, tema 6, con esto también, sí es larguito, ¿no? Sí es larguito, ¿sí? Y aquí miren, tengo actividades, ¿no? ¿Sí? Entonces, al final ustedes van a tener las actividades, lo que me decía la compañera Jenny. Les van a decir, ¿dónde pongo? Miren, aquí entonces va. Actividades evaluativas. Una formativa. Test 1. Seres vivos y minerales. Duración 30 minutos. Contenido equivale al 10% de la nota. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta actividad llamada test 1, me permiten, voy a abrir otra vez el cálculo de horas. Por eso... Aquí sí tienen que tenerme paciencia porque tengo que ir cuadrando. No sé si me entienden. Cálculo de horas, diseño. Cálculo de horas, diseño. ¿Sí? Cálculo de horas, diseño, plataforma. Sí, así se califica. Sí, es tenaz, ¿no? ¿Sí? Para que vaya dando. ¿Sí? A ver. Aquí, miren, me dice elaborar y un test. ¿Sí? Miren, entonces sí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema 1 debería tener, en este ejercicio que le estoy indicando, ¿qué debe tener? Una tarea, un ensayo y el test sobre recursos naturales. ¿Sí? Nos vamos a ver si es que está cumpliendo este ejercicio. Nos vamos aquí, miren. El test, decide los seres vivos y los minerales. Y aquí tiene el ensayo, miren. ¿Sí? Sí se está cumpliendo. Aquí le pone como sesión sincrónica esta actividad. No pueden poner, esto no tiene mucha relevancia. ¿Sí? Porque aquí, miren, no explica mucho. ¿Sí? No tiene mucha relevancia esto de poner. Si es que quieren, lo ponen, no hay problema. ¿Sí? Miren, actividad 2, ¿no? En esta actividad, ¿qué dice? Actividad evaluativa, evaluación sobre el desarrollo sostenible. ¿Sí? Tengo que venirme acá y verle si es que hay en el tema 2. Vamos al tema 2, ¿sí? Sobre el desarrollo sostenible. ¿Sí le ven? Cumple. ¿Sí? Entonces aquí también debe tener una sopa de letras. Debe haber sopa de letras. Entonces me voy a mi otro. Disculparán que esté así, ¿no? Estoy haciendo la interacción. Sopa de letras. Entonces me voy a ver si tiene. Ah, sí, hay sopa de letras. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos? Y vamos, otra. Miren, aquí dice el tema 3. ¿Sí? Un test sobre medidas preventivas. ¿No? ¿Sí? Me voy al cálculo de horas y debe estar eso. ¿No? ¿Sí? Un test. Solo test, ¿no? No solo, no el texto, ¿no? Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ponerlo solo evaluación. ¿No? Sí, pero debe contener. Tema 3 debe estar evaluación. Un test, miren. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces esto toca irlo llenando, como les dije, esta es la parte medular, porque aquí ustedes hacen todo. ¿Sí? Miren, tareas, ¿sí?
tema, tareas, sí, y las URLs, ¿no? Que corresponden, si es que son de aporte. ¿Sí? Miren, aquí permite crear un tablero en Pinterest, ¿sí? Desde la red social. Es una mezcla de algunos componentes que ustedes tienen que mandarles a trabajar. Al final, ¿qué se hace? ¿No? Al final, ¿qué se hace? Prácticamente todo esto se va copiando y pegando. Si se dan cuenta, entonces ya tiene una estructura, ya tiene lógica, ¿no? Ya, ustedes ya no tienen que improvisar porque ya está hecho. No pueden decir el otro día, uy, no es que quiero cambiar esto. Se puede, pero ya saben que tiene, que esto ya tuvo un cálculo, ¿sí? Que ya tuvo una lógica, que tiene una estructura y que si ustedes quieren agregar más, tiene que todo, ¿sí? ¿Quién revisa todo esto? El diseñador instruccional. Diseñador, por eso les digo, el famoso diseñador instruccional es un ser humano que es completo, ¿no? Es un ser humano, como saben decir, en la vieja escuela, 4x4, todo terreno. Experto en material con el multimedia, experto en diseño gráfico, experto en revisión de plantillas y de contenidos. Ojo que el diseñador instruccional lo que va a hacer es no a meterse en su tema, ¿no? Hay que entenderlo bien. El diseñador instruccional lo que hace es ver que él cumpla con los formatos. ¿Ok? Nosotros, por ejemplo, en la unidad de educación en línea, todos estos formatos tenemos llenos. Y de todas las materias. ¿Sí? Entonces, si es que viene alguien, ¿sí? Por ejemplo, hagamos cuenta que Ernesto trabaja conmigo y después dice Ernesto, bueno, gracias Omar, estuve un semestre. Bye, te agradezco mucho por la oportunidad, me voy a otra universidad. Con gusto, es su libre voluntad, se va y viene otra persona. Hagamos que viene mi estimada Katia Ceballos, ¿sí? Viene a trabajar conmigo. Y Katia me va a decir, Omar, ¿puedo reutilizar el contenido de Ernesto? Sí, sí, se puede reutilizar. Obviamente, respetando los derechos de propiedad intelectual, es decir, las citaciones. Sí se puede. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace ahí? Por eso es interesante ustedes cuando trabajan en educación en línea, la primera fase es la más fuerte, porque ustedes generan todo, ¿no? Hagamos cuenta que mi estimada Mayra da una materia, hagamos cuenta, de biología, ¿sí? Pero construir el primer formato de biología va a ser muy difícil. Pero el otro año da nuevamente biología. ¿Qué hace? Es más fácil, si me hago entender. Es más fácil porque ya tiene el mecanismo, tiene los recursos y solo hace una actualización de algún contenido y de ley la actualización de los formatos de evaluativos, ¿no? Porque no van a poner el mismo cuestionario de siempre, ¿sí? Eso llegó, no sé si aquí están estudiantes de UNIR. Esa es una de las grandes debilidades de UNIR. La UNIR ya se sabe cualquiera, todos los cuestionarios de cualquier carrera. Aunque ustedes no lo crean. Y es porque no hacen mucho la actualización de eso. Sí, entonces, por ejemplo, yo voy a estudiar una maestría en seguridad informática. Me dicen, Omar, grupito de WhatsApp, ¿no? Ya tengo yo las preguntas. Son las mismas que les dieron en la otra corte de seguridad. Estas, A, B, A, C, 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 B, lo que sea. Sí, entonces cuando caemos en eso es porque realmente ya estamos ahorita en decadencia para que nos etiqueten como un profesor, discúlpenme, con respeto, mediocre. ¿Sí? Es decir, no lo trabajamos correctamente. Cada semestre de ley tiene que ser cambiado las preguntas. Eso sí, de ley. Eso es sagrado, ¿sí? Porque ustedes no saben que tienen amiguitos de los de semestres superiores o grados superiores y les van a ayudar, es normal. Lo que pasa aquí también, ¿no? Van a decir, Omar no me hace caso, no me contesta. ¿Y a quién van a preguntar? Sus compañeros. ¿Sí? Alguien sabe esto, les va a apoyar, es normal, pues. Y lo que les decía, la esencia de la colaboración. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes ya tienen, por ejemplo, nosotros les cuento con casos de que vivimos en la educación en línea, ¿no? El primer semestre sufrimos mucho, sufrimos muchísimo, porque nos tocó generar todo el contenido, ¿no? Todito el contenido, o sea, fue terrible, porque el docente también se le contrató un mes antes, solo un mes antes, ¿no?
¿sí? Trabaja, capacita, pero no llegamos en la totalidad del contenido. Entonces, al docente también le daba clases y se quedaba después generando contenido. ¿Sí me hago entender? O sea, fue un trabajo muy fuerte para el docente. Nuevamente, este docente ya está dando la misma materia, ¿no? Eso es lo interesante, que deben conservar las mismas materias. Esa es una de las políticas nuestras. O sea, no podemos generar a cada instante el cambio de materias. Porque si pido un cambio de materia, hagamos cuenta que yo doy informática y después doy programación, me toca generar nuevamente ese contenido. ¿Sí? Entonces, ahí es el problema. Si yo mantengo mi misma línea de dar informática, entonces, ¿qué pasa el otro semestre? Y es más fácil para mí, porque solo actualizo. ¿Sí? Otra de las cosas importantes que ustedes deben tomar en cuenta es generar un repositorio de objetos de aprendizaje. ¿Sí? ¿Qué es un repositorio? Es donde ustedes van a almacenar todos los productos de sus compañeros. O sea, aquí, como les dije, esta parte de colaborar es, ya se habla en serio. Sí, por ejemplo, mi PDF, ese multimedia, que hice tan bonito que me costó 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, tengo que compartir. Obviamente con mis derechos, ¿no? Que tiene que salir. ¿Sí? Entonces, capaz que Priscila me dice, Omar, por favor, yo no sé, yo quiero esta diapositiva tal vez de Gladys. Si me puedes compartir, claro, entra al repositorio, se la descarga, mantiene la parte de propiedad intelectual y la presenta. Ese es un alivio. O sea, cuando ustedes tienen educación en línea, de ley debe haber un repositorio donde guarden todo. Porque eso es reutilizable. La educación en línea es reutilizar complementos. Se utiliza mediante, esto se llama programación orientada a objetos, ¿no? Que entra en parte de software, ¿no? Utilizar, reutilizar y reutilizar. ¿Sí? Entonces, con esto, ¿qué hacen? Ustedes ahorran tiempo, ¿no? Ahorran tiempo. Les hablo a nosotros, en este proyecto de educación en línea, somos 5 universidades, ¿no? Es un proyecto que, bueno, algún día les voy a dar la historia. Somos 5 universidades, la Universidad de las Fuerzas Armadas, la Central, la Universidad de Milagro, la Universidad de Manabí y nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos nosotros, ¿no? En grupo hicimos es repartirnos las carreras de acuerdo a nuestra zona geográfica, porque CENESIP me dice, Omar, tú eres de Imbabura, turismo, de ley, porque es multidiverso Imbabura, ¿no? Turismo, tú te encargas de la carrera de turismo, ¿sí? Y como turismo genera economía, te haces cargo de economía, o sea, ya van ligadas dos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la Central, tú te encargas de educación básica y educación inicial, están hecho cargo, ¿sí? Les hablo la de Fuerzas Armadas, está hecho cargo de comunicación social, ¿sí? Y derecho creo que estaba hecho cargo. Y así nos vamos repartiendo, ¿sí? Entonces, lo que hicimos nosotros, obviamente, es producir todo el material posible de los 3 primeros semestres. ¿Sí? Entonces generamos el material y fue un dolor de cabeza terrible, porque ya empezó la ESPE, ¿no? La ESPE con sellos de la ESPE en los documentos, ahí es donde yo saltaba, a ver, por eso se firman compromisos, tú no puedes poner sellos de las instituciones porque esto es reutilizable, ¿sí me hago entender? ¿Sí? Es reutilizable, entonces, si imaginan ustedes en la plataforma de la UTN que salga un documento de ESPE, van a decir, bueno, ¿dónde mismo estoy estudiando? ¿En la ESPE o en la UTN? ¿Sí? Entonces logró, se tocó, disculpen, unas discusiones muy fuertes hasta con el secretario de CENESIP, que no entendía, ¿no? Doctor Albán, que esto no hay que poner sellos. Entonces me iba a decir, decían, Omar, pero ¿y ahora la propiedad intelectual? Al final, de ley tiene que estar el autor de ese producto. Eso sí, pues. Pero la institución no. Entonces, bueno, a buen consenso lo que se hizo es esta producción. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros, cada institución nos dieron una cantidad de dinero, eso sí no lo puedo negar, que sí hubo apoyo ahí, para la producción de estos contenidos. ¿Sí? Entonces, ¿nosotros qué hicimos? ¿No? Para economía, que fue lo más tedioso, ¿no? A contratar a los mejores economistas, ¿sí? Primero.
Sí, economistas, para que no nos den dolores de cabeza, economistas que tengan competencias digitales, porque me demoro mucho tiempo en capacitarlos. ¿Sí? Porque a veces ustedes tienen muy buenos economistas, muy buenos expertos en alguna área de conocimiento, pero a veces la fallita es el área de conocimiento. Perdón, las competencias digitales. ¿Sí? Entonces, ahí, por ejemplo, lo que hicimos con personas que no tenían competencias digitales, uno, les capacitamos rápido y ahí pusimos el equipo de diseño instruccional a que le ayuden a esa persona. ¿Sí? Contratamos una productora de Quito, ¿sí? Para que nos dé haciendo los videos profesionales. ¿Sí? No sé si han visto esos videos donde tienen las diapositivas acá atrás y hablan, ¿no?, profesionalmente. ¿Sí? Igual, los libros. Lo que hicimos, nosotros generamos un libro base, ¿no? Por cada materia se genera un libro. ¿Sí? Ya lo hicimos con ISBN y toda la revisión de pares, todo. ¿Sí? Entonces, sí, fue un producto muy largo, no les miento, pero ahorita ya es satisfactorio porque yo ya consumo esos recursos. Ya no pierdo mucho tiempo en eso. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, contratamos 4 nuevos docentes. Esos nuevos docentes ya se les da el enlace donde está toda esa materia, ¿no? Los productos y esa persona tiene que armar de acuerdo al plan analítico. Entonces, ya es más liviano para el docente. Peor lo que decía Ernesto. O sea, Omar, me voy a demorar entre 6 meses. Obviamente, si se empiezan desde cero, de ley. Sí, es de ley. Por eso sí debe haber esa cultura de producción y de compartir los productos. Pero eso sí cuesta, ¿no? Cuesta mucho porque hay gente que es bien recelosa y esto es mío, ¿no? Mío, 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 y nadie me lo quita, y ¿por qué tengo que prestarte? Si este fue mi esfuerzo, ahí es el problema, ¿no? Ahí es el problema que caemos en esta parte de no compartir y no colaborar. Entonces, ¿qué pasa? Ahí comienza a improvisarse, ¿no? Como tú no me prestas, yo hago lo mío, ¿sí? Y es a la pur. Entonces, ¿qué pasa con las aulas virtuales de educación media? Les doy los casos que he visto en las de mi hija. ¿Sí? Entonces, la de mi hija, ¿qué hace? No se complican la vida, ¿no? PDF, 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 PowerPoint. PDF, 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 PowerPoint. PDF, PDF. Pregúntame si mi hija lee. Y esa otra vez le pusieron un libro de 300 páginas. O sea, yo decía, discúlpeme con el respeto, es algo absurdo, ¿no? No se puede mandar a un estudiante, tiene 9 años, ¿no?, a leer 300 páginas, ¿sí? Pero sí se le puede mandar, ¿no?, unas pastillitas, se conoce de unos cuentos de unas 5 o 10 páginas y después el interactivo, ¿no?, contesta, que es muy diferente. ¿Sí? Entonces, el problema ahí es eso, ¿no? Y a veces ustedes cuando no tienen una buena estimación de costos del servidor, porque es otro dolor de cabeza, ¿no? A veces contratamos el servidor por contratar y no nos percatamos del almacenamiento, ¿no? ¿Sí? Entonces, todo mundo comienza a subir videos y PDFs, ¿no? Colapso. Ni a la semana colapsó, ¿no? Entonces, por ejemplo, les doy casos que me llamaron a mí del Carchi, porque decían, bueno, yo tuve mi plataforma y... A ver, yo tuve mi plataforma y colapsó a la semana, ¿no? Pero me pongo a ver la plataforma y han subido gran cantidad de recursos en video, ¿no? No pudiendo subirlo a YouTube, sí me hago entender, ¿no? O sea, teniendo otra plataforma llamada YouTube, donde, como sé decir, yo le cargo el muerto a otra plataforma para yo coger solo el enlace, ¿no? Ahí alivio mucho. Sí, eso es lo que vamos a trabajar la otra semana, es decir, tener un alivio también en plataforma, en uso de plataforma. Porque nosotros, por ejemplo, les hablo un estimado, somos 1.800, casi 2.000 estudiantes estamos ahorita, ¿no? Entre 1.800 a 2.000 estudiantes, multiplíquenle por una tareita, sí, una tareita que se le haga la semana, ¿no? Una tareita de 1 mega, serían 1.800 megas. ¿Sí? Si lo pasamos a gigas, sería 1.3 gigas, solo en una tarea, ¿no? Consumo en disco en plataforma. ¿Sí?
Entonces, sí hay otros medios y otros mecanismos en los que ustedes pueden trabajar para que se suba. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos en educación en línea, le subimos al OneDrive y tenemos un plugin que se conecta desde Moodle hasta el OneDrive donde subió. ¿Sí? Y ya, ¿a quién le estoy cargando el muertito? A Microsoft, que tiene su nube, ¿no? Ya no en mi plataforma. ¿Sí? Entonces, esas estrategias... Dime, Cristina. Perdón, disculpe, me nace una pregunta y quiero escuchando todo esto de lo que se carga. ¿Las plataformas tienen algún límite de capacidad para almacenar todos estos archivos? ¿Cuál es ese número? Bueno, depende del plan de contratación, ¿no? O sea, aquí la típica que saben decir, bueno, y ahí es donde sufre el ingeniero en sistemas, ¿no? Porque a veces es problemas económicos. A veces las cuestiones económicas hacen que contraten una plataforma limitada. ¿Sí? Por ejemplo, poco disco, poco procesamiento. Entonces, lo que te decía, entonces, como hay ese poco disco y ese poco procesamiento, cae rapidísimo. ¿Sí? Cae rapidísimo. Entonces, lo que toca hacer primero un estudio de cuántos estudiantes tienes. Esa es la base, ¿no? Desde ahí nace. Sí, por ejemplo, nosotros hicimos para una institución en el Carchi, tenían 2.200 estudiantes. Sí, solo la plataforma, les hablo, solo la plataforma costó casi 4.500, cuesta el año, ¿no? ¿Sí? Solo la plataforma, 4.500 del año. ¿Sí? Entonces, pueden decir ustedes, wow, pero es mucho más, es porque el número de estudiantes es grande. Imagínense en otras escuelitas, ¿no? Tienen a 8.000, 6.000, 7.000 estudiantes y a veces, ¿por qué se demora en subir? Es porque el servidor está saturado, o sea, ya no da más. Y por ejemplo, cuando ya el estudiante ya aprobó el curso, en nuestro caso, ya digamos, nosotros ya se finaliza el curso y todo, ¿ya se desvincula totalmente? ¿Algún momento nos va a aparecer todavía o ya no? O sea, el material que, por ejemplo, usted publica ahí en el curso y todo ya está ahí. ¿Y en algún momento quisiéramos acceder, ya no podemos? ¿Se desvincula o qué pasa? Nosotros, por ejemplo, te hablo en educación en línea, hacemos copia de seguridad de todos los cursos. ¿Sí? Para alivianar esta parte de data, de información, bajamos los cursos de este semestre, digamos, ¿no? Y los respaldamos, ¿sí? Entonces, si tú me dices, Cristina Omar, quiero acceder a este curso de hace 2 años. Tenemos otra plataforma donde restauramos solo ese curso, consumes lo que tú necesitas y bajamos, ¿sí? Esto es lo que hacemos. Sí, porque si tú lo mantienes en plataforma, si ya no estés, sigue consumiendo recursos. O sea, es un gasto innecesario. ¿Sí? Entonces, eso ya consume mucho recurso. Entonces, por ejemplo, los consejos que doy, por ejemplo, para estas instituciones que tengo en el Carchi, acaba su curso docente y adentro de su plan de docencia a respaldar su curso. O sea, tiene, por ejemplo, acabado el periodo académico, tiene 15 días para respaldar. De ahí automáticamente el administrador borra. Si no respaldó, sanción. ¿Sí? O sea, ya tienen una cultura de respaldar. Entonces, yeah. Tú ya respaldas y nuevamente es como un vaso de agua, ¿no? De lo que está bien lleno, es como que te lo tomas, nuevamente se vas y vas para abajo. ¿Sí? ¿Qué haces con eso para subir y bajar? Ahí ya, si tú lo mantienes siempre lleno, lo que te va a involucrar es aumentar tu hardware, tu servidor, te va a costar más, ya no va a ser 4.500, capaz que el otro servidor va a ser otros 4.500 más, ¿sí me hago entender? ¿Sí? Entonces ya serían 9.000 y cada vez otro semestre más, 13.500, y eso no tiene lógica. Y lo importante es ir con ese servidor que es adaptado a las necesidades, baja su. Esa es la lógica que hacemos. ¿Sí? Perdón, Omar, una pregunta. No me quedó muy claro la explicación. Yo entiendo que ustedes van respaldando los cursos, pero para uso de ustedes, ¿hay alguna forma de que nosotros podamos acceder al curso que nosotros estuvimos como estudiantes? O sea, por ejemplo, el curso de ustedes sí se mantiene activo, ¿no? Se mantiene activo 6 meses. ¿Sí? Ah, ya. Después lo que se hace es
lo que se hace es una copia de seguridad y se le da de... Ustedes ya no accederían. Pero si ustedes me dicen, Omar, yo necesito otra vez acceder, hay otro servidor donde se lo sube y se les da un tiempo prudencial para que lo revisen y nuevamente se lo bajen. Ah, ya, muchas gracias. Sí, entonces no se olviden, por ejemplo, la UEMPRENDE, también donde doy ese asesoramiento, hubo un curso que se llama del registro social. Sí. Es un proyecto de las encuestas en todo el Ecuador, ¿no? Sí, sí. Entonces ahí lo que tocó hacer, por ejemplo, casi 150 cursos teníamos, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Obviamente ya trabajamos y después a respaldar y bajar. 150 cursos activos. De ahí venía otro curso que llamaba gestores culturales, me acuerdo. Sí, este administrador de la UEMPRENDE se ha olvidado de bajar esos cursos de registro social y los nuevos participantes de gestores culturales ya se sentía lento, no se demoraba en acceder. Y empezaron las quejas, obviamente. No ingresa, no ingresa, se demora, ¿no? Entonces, cuando hubo ese inconveniente, entramos a revisar y no a respaldar. Es decir, ya no acabado el curso de esos 150 cursos, pero ya no había interacción, ¿no? Todo. Pero siguen consumiendo. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, voy a dar la palabra acá, dice Educación Cuarto, no sé qué estaba desde hace rato. ¿Sigue todavía la pregunta activa? Mi estimada Camila, entonces, te doy la palabra, bienvenida. Hola, buenas noches con todos. Tengo dos preguntas con respecto al trabajo, al 2, al de diseño instruccional. Uh-huh. Entonces, la primera pregunta es, ¿dónde pongo las actividades de evaluación formativa o de evaluación diagnóstica? Porque yo veo que en ese cuadro solo se toman en cuenta las que tienen nota que va evaluable, o sea, que al final les va a dar el promedio total, ese 60%. Entonces, hago otro ítem en el que pongo esas actividades que sí están tomadas en las clase hora, como tú nos explicaste ayer, porque yo tengo, por ejemplo... un test para saber, diagnóstico, ¿no? Para saber sobre lo, justo el test que nos hiciste hacer en otra de las unidades. Y luego también tengo, por ejemplo, actividades de las preguntas, lo que tú nos decías, las dudas y las preguntas. Todas esas actividades no son evaluables, o sea, son evaluables de otro modo, no con una calificación, no son calificadas. Entonces, pero sin embargo sí se contemplan en el cálculo de horas. Entonces esa sería como mi pregunta uno. Y la otra pregunta es... Te contesto la primera, porque está bien larga. Ya, a ver, entonces, si es que no tienes ponderación, no hay problema. O sea, tiene que estar ahí, porque si tú le pusiste tiempo en el diseño instruccional, tiene que estar ahí. ¿Sí? Pero le pongo otro subtítulo que diga como formativas y que diga formativas para poner... Correcto, yeah. Tienes que diferenciar. Eso sí, estás en lo correcto. Sí se le puede diferenciar. Ya, yeah. La segunda pregunta es, si solo vamos a realizar la unidad 1 y esto contempla el 60% de la nota total del curso, entonces tendría que ser el 25% del 60% para poder calcular la nota de cada actividad, ¿verdad? Claro, un aproximado. Tengo en cuenta que son 4 unidades. Exacto. Uh-huh. Perfecto. Sería el 15%. Muchas gracias. Sí, tienen que hacer un aproximado del 15% del total, ¿no? Quedaría el 60%. Perfecto. Por ejemplo, ahí ustedes pueden decir, puedo complementar el 40% también, ¿no? El 40% de la toma del examen en el cálculo de horas, sí se lo puede poner también, ¿no? Ojo. Es que alguien dice, bueno, yo quiero también medir el tiempo de cuánto se va a demorar en rendir un examen. Sí, se lo puede agregar. Y también en el diseño instruccional, ¿no? Por ejemplo, va a haber un banco de preguntas de 120, de las cuales aleatoriamente saldrán 40. ¿Sí? Y va a tener un tiempo de tanto. ¿Y se lo puede hacer? Sí. ¿Quién puede estar? Y se lo puede incorporar dentro del modelo de diseño instruccional. Al final, ese otro 40% que no va a haber problemas. ¿Sí? Mi estimado Ernesto. Parece que las preguntas son muy serias y mi pregunta es,
Esto es un ejercicio para este curso, ¿no? Aunque es muy parecido a los que vamos a hacer en nuestras instituciones, todos esos, ¿no? Porque ya es muy demasiado detallado, es una unidad nomás, 20% de eso. Ya es solamente muy personal de esa persona, ¿no? Pero esto, lo que estoy entendiendo es para conocer bien, hacer el diseño, aplicarlo lo más cercano posible a nuestros cursos que vamos a dictar. Eso es lo que tengo entendido. Ah, así es, prácticamente. Verán, lo que se necesita aquí, permítame primero silenciar, ¿no? Está bien activo, eso. ¿Sí me escuchan ahí, no? Sí, no, ya. Entonces, lo que se pretende en este curso, como les decía, es una lógica de planificación y ejecución. ¿Sí? ¿Sí? Planificar, ejecutar. ¿Que esto se puede aplicar en niveles de educación básica, media y superior? Sí, pero va a costar mucho. ¿Sí? Entonces, estos ejercicios que lo pueden ver ahorita sí son más fáciles, que se los puede decir, a comparación de una cátedra que yo de maestría o de grado o de educación media, sí es un complemento muy diferente. ¿Sí? Sí es una opción muy diferente. Entonces, el propósito del curso es que ustedes ya incorporen una ejecución, en una planificación y una ejecución del proyecto. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? La mala costumbre, ¿no? Les repito, nos vamos directamente a ejecutar, ¿no es cierto? Vamos directo al aula, ¿no? Sube, y después pienso, ¿qué hago, no? ¿Sí? ¿Qué hago de actividades? ¿Qué hago de tareas? Y ahí comienza, ¿no? Ahí comienza la situación de no empatar muy bien con lo que se está teniendo en el material. ¿Sí? Entonces, sí, o sea, la lógica de ahorita del curso para ustedes les va a resultar muy, muy fácil, ¿sí? Pero a la hora de la realidad sí es otro mundo, ¿no? Porque sí necesitan más tiempo, ¿sí? Imagínense, ahorita estamos viendo solo una unidad. Este curso anterior que ustedes lo vieron, se lo hizo las 4 unidades, ¿no? Entonces, ellos sí no durmieron, les hablo la verdad, no durmieron. Y al final, bueno, tuvieron la satisfacción de que ese curso ya estuvo realizado. Entonces, lo que se pretende al final, como es un manejo de Moodle después, lo que se pretende al final es que esa aula ustedes la van a respaldar y se la van a llevar. Sí, es lo interesante de Moodle, ¿no? Generan el contenido, generan la planificación, generan el aula y al final ustedes la descargan y pueden utilizar en otra plataforma Moodle. ¿Sí? Ese es el propósito. ¿Sí? Entonces, es reutilizable, eso es lo interesante. Entonces, con una buena planificación, una buena ejecución, ustedes no van a tener muchos inconvenientes. ¿Sí? Yo les hablo que en educación en línea, nuestros niveles de deserción son mínimos, ¿no? Porque sí hemos ejecutado todos estos pasos que ustedes lo ven en el curso, ¿sí? Una buena capacitación al docente, eso es lo más importante, ¿no? Que el docente maneje todas las herramientas y competencias que exige la institución, ¿sí? Y esto de dar un seguimiento al estudiante, que es muy importante, porque a veces lo dejamos, ¿no? Sabrá cómo entregas, sabrá cómo haces, ¿sí? Y estos modelos de planificación. Entonces, ahí mis niveles de deserción van a ser mínimos, ¿sí? Justo ayer enviaron los niveles de deserción, les hablo de la Universidad de Milagro, sí, están muy altos, están por el 47%, es decir, casi la mitad, ¿no? Entran 100, desertan 50. ¿Sí? Entonces, cuando hay estos niveles bien altos, ahí toca mejorar las estrategias y ver qué podemos hacer para retener, ¿sí? Ver estrategias de retención. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más que tengan? Ya para finalizar. ¿Sí? Entonces, el trabajo de hoy, obviamente, va a ser un trabajo más, ¿cómo les explico? Más de bibliográfico, ¿no? Buscar información, buscar videos, o sea, no es construcción, porque si se ponen a construir, no van a lograr completar el curso y sí vamos a tener problemas, se van a desanimar conmigo, ¿no? Van a decir, Omar, pero es poco tiempo, no voy a avanzar y todo eso. Sí, entonces, lo que se pretende
es que se haga una construcción de un curso con material ya desarrollado. ¿Sí? Entonces, les voy a poner dentro de la plataforma también unos links de repositorios, ¿no? Porque ustedes me van a decir, Omar, ¿pero dónde encuentro información de mi área? Hay mucha información, no se olviden que en internet hay mucha, ¿no? Información, les voy a pasar repositorios de algunas universidades reconocidas de Ecuador y en el mundo donde ustedes puedan consumir. Es más, en épocas de pandemia, la mayoría de universidades, no sé si se han dado cuenta, comenzaron a compartir información, ¿no? Y eso fue algo tan, tan interesante que ya las universidades comenzaron a colaborarse. Entonces ya ponían qué herramientas, PDFs, material para que no, prácticamente no caigan y mantengan a sus estudiantes activos. ¿Sí? Mi estimado, bueno, aquí dicen el nombre George, no sé. Sí, Omar, buenas noches. Marquito, ¿cómo estás? Bien, compañeritos, muy buenas noches con todos. Bueno, permíteme, por favor, Omar, quería en primer lugar pues felicitarte por tu profesionalismo, por esa gran lucha que tú y tu equipo han sacado adelante a la Universidad Técnica Virtual. Vanidad aparte, pues un orgullo y satisfacción estar ahora frente a tu cámara, ¿no? Quería entonces sugerir, ojalá se tome de buena manera, en el sentido de que los contenidos en este tipo de actividades, ¿no?, de cursos, tienen que ser siempre bien meditados, diría yo. Esto que hemos pasado pues nos sirve de mucha experiencia. Me refiero al fracaso que tuvimos en la planificación. Si bien es cierto, nosotros hemos elaborado una planificación, pero quizás ha sido un desperdicio de tiempo para mi criterio, porque la realidad que tú planteas ya en la virtual, pues prácticamente creo que la mayoría nos estrellamos, ¿no? No habíamos considerado un poco de situaciones que quizás podríamos desconocer. Entonces, solicitarte siempre que sea puntual el tema que tú nos vas a trabajar por el tema tiempo, sobre todo, ¿no? Así como tú, por ejemplo, te refieres a los ejemplos de los panchos, pues sí es importante hacer conocer a Edwin, por ejemplo. Cuando desarrollábamos el EVA de ahí, pues está todavía, obviamente, en pañales, ¿no? Pero nadie puede leer 300 hojas, como tú dices, ni siquiera nosotros podríamos en corto tiempo. Entonces, eso, pedirte que de pronto los ejemplos sean un poquito más prácticos. Sabes que me ha complacido esta sesión que hemos tenido, es la cuarta, ya creo dijiste, en donde en realidad pues uno piensa o siempre se escucha que la tecnología deshumaniza la educación, pero tú estás demostrando que es todo lo contrario. Tu empatía y tu motivación pues creo que nos animan y nos despiertan el interés de todos. Eso nomás, Omar, muchísimas gracias. Mi estimado Jorgito, mi profesor de computación, lo que es la vida, el que me motivó y me surgió al área de ingeniería en sistemas, un gran reto que tuve, gracias a tu apoyo, mi estimado Jorgito. Bueno, sí, realmente lo que se pretende, verán, ¿cuál era la lógica mía? Que ustedes aprendan a llenar formatos y después contrarrestar. Si ustedes lo requieren tener ejemplos más precisos y más concretos, ahí lo que van a involucrar a ustedes es a trabajar con ya lo realizado y no a desarrollar. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Entonces sí es importante tener esa lógica de desarrollo, porque ustedes, yo de lo que he visto, ¿no? O sea, todos están bien, tienen la lógica, tienen el material, tienen esa estructura, ¿no? Porque ya tienen una estructura fija. Pero a veces yo les doy el material y a veces ustedes caen, ¿no? Dicen, oh, Omar, no ha sido de hacerlo así, ¿no? Sí, pero ahí se genera esa conciencia. Se genera esa conciencia de qué, de que hice ese esfuerzo, de que hice ese trabajo y que no está mal. Porque ustedes van a decir, bueno, Omar presentó este ejemplo y estoy ahí. O sea, es motivante. A la vez es motivante. Sí, porque digo, bueno, estoy como que dice Omar esto, me falta complementar alguna situación. Sí, entonces... No te preocupes, Jorgito, me falta una clase más que darles de la parte de rúbricas, ¿sí? Ahí la voy a poner directamente el ejemplo para que ustedes tengan más puntual, pero lo que pretendía en estos ejercicios es que ustedes vayan desarrollando autónomamente. Ustedes saben que cuando estamos en una institución, lo más bonito sería que nos den ya
casi listo, ¿no? Pero la realidad es otra. Toma tu formato y te arreglas y me entregas, ¿no? Toma tu sílabo, cumple con estos lineamientos y me entregas, ¿no? O sea, esa es la realidad, ¿sí? Pero, o sea, lo que se genera en estos cursos es lo que queríamos, ¿no? Ustedes automáticamente fomenten el manejo ordenado de los humanos, ¿sí? Pero tomaremos muy en cuenta, mi estimado Jorgito, esta recomendación. No se preocupen que la otra semana ya vamos directamente al grano ya en la aplicación de estos ejercicios, ya con estos formatos. ¿Sí? Mi estimada Gina. Buenas noches. Bueno, yo quisiera una puntualización, estoy un poquito confundida. Respecto a la búsqueda de material, videos, wiki, que ya están existentes, nosotros tenemos que navegar en el internet y sacar. ¿Esto es lo que nos va a servir para la construcción de la tarea 11, para el diseño instruccional de la asignatura? Ahí es lo que nosotros tenemos que buscar el video, ver cuánto dura y poner. Entonces, ¿qué quiere decir? Si encuentro un video, yo planifiqué de 5 minutos, encuentro un video de 8, tengo que necesariamente modificar el cálculo de horas, ¿no es cierto? Correcto. Uh-huh. Ya, eso ya me aclaró. Tenemos otra tarea pendiente que es la tarea 12, de eso todavía no estamos hablando, ¿no? Sí, ahorita dediquémonos a cálculo de horas y diseño. Esta de los insumos, de los pesos, porque la otra es la rúbrica. Eso lo voy a dar la clase el próximo miércoles. No les voy a mezclar ahorita porque el diseño instruccional es lo más esencial. Ya. Ahí nace todo. Y bueno, para mañana no veo que hay ninguna evaluación, ¿no? No, obviamente si les pusieron evaluación, ahí si ustedes me van a pedir prórroga, van a decir capaz que Omar, ya no doy más, ¿no? Porque sí somos conscientes de que estos dos insumos sí son largos y tienen que trabajarlo bien. Entonces, por eso se les da un tiempo, no es de descanso, ¿no? Que no tienen evaluación. Simplemente es para que sigan desarrollando su diseño. Ya, gracias, Omar. Entonces, como conclusión, como ustedes ven, una cosa es ya directamente al grano y otra ya es realmente con planificación. Entonces, sí hay que tener en cuenta de que... ya les voy a dar otros materiales. Hay que tener en cuenta de que todo hay que estandarizar, ¿sí? Permítame, me adelanto un poco, ¿no? Porque eso va la otra semana, la parte de estandarización. Permítame. Eso le contesto la preguntita, con todo gusto, mi estimada Nancy. Buenas noches, Omar. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Omar, compañeros. Una consulta respecto a esto de la semana que viene. Escuché de que la próxima semana va a haber clases todos los días. ¿Se ha establecido el horario? ¿Cómo será la situación? Bueno, este del horario sí voy a conversar con ustedes mediante encuesta. Eso sí voy a hacer una encuestita, tal vez entre mañana o el sábado les va a llegar una encuesta para ya trabajar en un horario específico, ¿sí? ¿Qué pasa si no puedo participar o no puedo interactuar? No hay problema. Como les digo, casi a diario o al día yo estoy subiendo los videos. Entonces voy subiendo el interesante que ustedes pueden repetir, porque ya va a ser más técnico, ¿no? Repetir hasta poder completar, ¿sí? Gracias, Omar. Listo. A ver, para culminar, quiero indicarles esto. A ver, ¿dónde está? Por ejemplo, miren, nosotros en educación en línea, y esto tienen que tener todas las instituciones, es el guía de uso del aula virtual. Entonces, se dan los instrumentos, ¿sí? Entonces, nosotros, miren, ya tenemos la política, ¿sí? De cuánto equivale cada insumo del 60%, ¿sí? También lo del 40%, y aquí miren, codificamos. Estas son las carreras en línea. Nosotros tenemos así las siglas. Miren, y esta es la codificación para entrega de los estudiantes. Por ejemplo, para una tarea tiene que entregar así su tarea, ¿sí? Carrera, semestre, ¿no? Inicial de nombre, inicial de apellido,
iniciales de la materia y número de tareas. ¿Sí me hago entender? O sea, sí. Yo genero cultura. Esto, por ejemplo, al comienzo fue muy difícil con los estudiantes porque ponían, por ejemplo, envíen la tarea de cálculo de horas, sabían ponerme, cálculo de horas, solo la palabra, ¿no? Imagínense ustedes teniendo el mismo archivo llamado cálculo de horas y se quieran descargar, se va a sustituir, ¿sabes? Es una locura, ¿sí? Entonces aquí nosotros, miren, etiquetamos, ¿sí? Ponemos estándares. ¿Y qué formato tienen que entregar? Si me entregan otro formato, penalizo. Así somos en educación. O sea, no. Y ahorita ya te generaron cultura, ¿no? Todos estamos ahorita trabajando al unísono con cultura, ¿no? Miren, para trabajar en un foro, ¿cómo tienen que participar? En prácticas de laboratorio, ¿cómo? Evaluaciones, ¿cómo? ¿No? Exámenes, ¿cómo? Por ejemplo, los videos, ¿sí? Los videos que entreguen ellos, ¿sí? Porque también se les manda hacer videos, también deben entregar en formato MP4, ¿sí? Entonces, para que no se sature nuestro servidor, utilizamos la plataforma Stream de Office 365. Miren, y esto no es solo para el estudiante, esto es también para el docente. Nosotros codificamos también las actividades del docente. Por ejemplo, para que él ponga una tarea, es decir, ustedes creen una tarea, también debe estar codificado, ¿sí? Con este formato. ¿Sí? Entonces, una prueba, un foro, un examen. Entonces, miren, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, como se dan clases diarias, ¿sí? En educación en línea, se pone, ¿no? Carrera, semestre, número de la clase, número y la materia y el día, mes y año. ¿Sí? Y generamos un repositorio de todo el banco de búsqueda mejor para los videos, ¿no? Recursos de plataforma, miren, hasta cómo poner mi diapositiva. Por ejemplo, si voy a poner un PDF, miren, tengo que utilizarlo así. Recurso 01, 02, 03, 04. Que eso va en el ámbito de trabajo autónomo, ¿no? ¿Sí? Creación de equipos en Teams. Miren, a veces ustedes, casi algunos trabajan con Office 365, ¿no? El equipo de Teams, miren, ustedes saben poner, por ejemplo, si tienen la materia de matemáticas, matemáticas, ¿no? ¿Sí? Pues nosotros, ¿qué hacemos? Codificamos. Todo esto tiene facultad, carrera, semestre, iniciales de la materia y paralelo y periodo académico, ¿sí? Pues yo tengo una estructura, ¿sí? Entonces, miren, todo este documentito está estandarizado, ¿sí? ¿Qué plataforma vamos a utilizar? Las reglas de N etiqueta, ¿sí? ¿Cómo comportarse también el docente y estudiante, ¿no? Entonces, siempre es importante, ya para terminar, compañeros, de que hay que estandarizar. No se olviden también eso, ¿no? ¿Sí? O sea, todos hablar el mismo idioma. Si uno pone, por ejemplo, una codificación, obviamente sí va a cambiar con la otra carrera por el nombre de la sigla de la carrera, pero ahí se mantiene el mismo orden. ¿Sí? Entonces, nosotros la búsqueda de estas codificaciones es más fácil. Tenemos un sistema, ya sabemos quién está hecho cargo de todo ese paquete de insumos. ¿Sí? Entonces, siempre es importante la marca corporativa. Eso también es muy importante. Si tengo el PDF de UTN con el sello en la izquierda, todos deben estar con el sello en la izquierda. Nadie debe salirse del guión. Eso se llaman guiones, ¿no? Tenerles formatos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con si uno hace un mejor trabajo y el otro hace otro mejor trabajo? Ahí empiezan las escalitas, ¿no? Es que este profesor sí sabe, es que este otro profesor no sabe. ¿Sí? Es que este sí trabaja, este otro no trabaja. Entonces, cuando se crean estos estereotipos es cuando no hay un empate de trabajo estandarizado. ¿Sí? El formato de tareas, ¿no? El formato de tareas debe ser un documentito de Word estrictamente que debe cumplir. No sé si se han dado cuenta, ustedes tienen estudiantes que les ponen caratulitas de conejitos, panteritas, cosas, obviamente porque siempre han trabajado así, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo estudiantes que vienen de la parte de bachilleres a universidad, los primeros semestres es donde se educan, ¿no? El trabajo es bueno, pero por el formato tienes 8.
es que ¿por qué me califica 8 o 9? Es que ¿por qué no cumples con el formato? Entonces ya crea ese nivel de conciencia y segundo semestre en adelante no hemos tenido problemas. Este estándar, para terminar, como les digo, también se aplicó para toda la universidad. Toda la universidad, tanto presencial como la modalidad nuestra en línea, maneja este esquema. ¿Sí? Y es un nivel más óptimo de poder programar y de poder ejecutar cosas. Entonces, por eso les digo, o sea, generar un nivel de educación en línea involucra muchos insumos que debe entender y comprender el docente antes de lanzarse a dar clases. ¿Sí? Aquí es al revés, ¿no? Se le lanza clases y después se le da los insumos, ¿no? Entonces ahí comienza a no trabajar bien, ¿sí? Entonces, es que tú me has dicho con estándar, no tengo el estándar, ¿sí? Entonces, ojalá que, como dijo mi estimado Jorgito, esta materia o este curso haya servido también para que ustedes generen conciencia y sea transmitible a sus compañeros. ¿Sí? Entonces, yo creo que esto va a ser un pilar fundamental de que ustedes, bueno, el otro semestre ya no trabajarlo igual como acabamos, ¿no? Ya tengo una cultura de trabajo. Y si es que yo voy a empezar clases de aquí en octubre, en noviembre, ya tengo que ponerme a trabajar y preparar mis contenidos, ¿sí? Para que no me caiga ese tiempo de, obviamente, del apuro o de la improvisación, que es el peor error también, ¿no? ¿Sí? Porque improvisar en clases presenciales es mágico, ¿no? Tu área de conocimiento la sabes, yo ya sé qué dar, yo sé qué ejercicio dar. En presencial es una belleza, ¿sí? Lleno mi pizarrón, como ya tengo todo en mi mente, listo, ¿no? Es fácil improvisar en educación presencial, pero en la virtual no puede. De ley tiene que estar un documento, una presentación, un insumo, una actividad ya creada. Entonces ahí es donde hay el problema, ¿no? Que improvisar es muy costoso en educación en línea, porque ustedes van a darse cuenta que el trabajo va a ser muy ineficiente, ¿no? De entregar ustedes que produzcan una tarea con planificación a lo improvisado. Lo que les decía a ustedes, hay tareas que dicen desarrollar la actividad del libro número 3, punto, ¿no? O sea, no les dicen nada más de la tarea. Esto es improvisado, ¿sí? Entonces tienen que poner objetivos, ¿sí? Las actividades, la secuencia de qué tiene que hacer y la rúbrica, como han visto en la plataforma. Todos esos insumos tienen que estar así. Y con eso ya se puede consolidar, ¿no? Entonces, si alguien quiere reclamarme, mira, te califico esto por lo que está en la rúbrica, ¿sí? Y hay una secuencia de retroalimentación con eso. Porque el problema de educación en línea, saben decir, es que no me retroalimenta bien, ¿sí? No tengo una respuesta rápida. Es sencillo, si tú tienes una nota baja, comienza a ver la rúbrica, ¿en qué fallaste? ¿En qué falló el estudiante? Automáticamente él se puede autoanalizar, ¿sí? Les agradezco mucho por esta sesión. Realmente, cada vez, como les dije, se pone más interesante. Y la otra semana, el aterrizaje es como un aterrizaje, ¿no? Vamos a aterrizar suave, cómodos, ¿sí? Un manejo, obviamente que sí voy a darles algunos trucos de la experticia, que es lo que necesitan ustedes, ¿no? De la experticia en Moodle, sí, vamos a aterrizar muy bien, pero ya el curso nuestro va a ser de calidad, o sea, planificado, ¿sí? No como un curso que yo les hubiera dicho, bueno, me entregan en una semana, ¿sí? Entonces, ustedes ya les voy a entregar formatos, ¿no? Porque ustedes también sus aulas tienen que tener formato, ¿sí? Entonces, todo eso se lo va a trabajar la otra semana, ¿sí? Y bueno, lo que necesito es el compromiso, que sigan con ese gran compromiso que tienen, esa gran voluntad de trabajar, que ya nos falta poco, ¿no? Ya nos falta poco. Ustedes, bueno, algunos dicen ya quiero que se acabe este curso. Ya nos falta poco, pero yo creo que sí hemos generado conciencia, la unidad igual a UEMPRENDE, cuando genera estos cursos es para que generen conciencia y sea transmitible al resto de sus compañeros. ¿Sí? Mi estimado José, para terminar te doy la palabra. No, rapidito, Omar. En la tarea 10, cálculo número de horas, no indica cómo identificar el archivo para subir. No tiene. Sí, y tú lo puedes poner en el nombre, por ejemplo, si es que es un libro, por ejemplo, libro PDF. Al final le pones punto PDF,
Si lo puedes. No, el tuyo. O sea, ¿dónde? En la tarea, métete en la plataforma donde. Ah, el formato de entrega. La tarea 10, que ya para subirla, me imagino, claro, la transformamos siempre a PDF en un formato que tú nos dices. Inicial, ya. Apellido, tarea tal, ¿no? Y tú nos dices generalmente cómo hacerlo, porque acabas de decir que si todos te ponemos lo mismo, anexo tal número de horas, te vas a volver loco. Entonces. No está la instrucción. Revisa para que tú veas. Bueno, no ya. Sé si los demás compañeros se dieron cuenta de ese detalle. Yo la he revisado 3 veces y la he leído y no lo consigo. Yo digo, pero ¿será que es que yo no lo estoy viendo? Porque a veces uno se bloquea. Pero échame no una revisadita. Ya le, no sé, ya no le, sé cómo le actualizo. Sí, no se preocupe. Ya lo actualizo. Te agradezco mucho por la observación. Está bien. Ya lo actualizo. Listo. Me gustaría verles, prendan las cámaras un ratito y con eso ya me despido. Les agradezco mucho. Ahí creo que estamos ya modo todos, ¿no? ¿Sí? Listo. Bueno, de mi parte agradecerles mucho por esta jornada, esta sesión. Qué grato verles. Vean, todavía están con, no tienen ojeras, ¿no? Todavía nos falta trabajar en las ojeras, ¿no? Para que sean virtuales. Sí, esta semanita va a ser buena para trabajar modo ojeras, ¿no? La otra semana, el miércoles, ya les veo igualitos, ¿no? Ya con esta gran marca. Con sombra de ojos. Y en la parte esta de abajo. Gran marca, la marca de virtualidad se llamarle. ¿Sí? La otra semana, lo que les voy a invitar, vamos a hacer un giro diferente, ¿sí? Cada día vamos a traer, va a ser un cafecito. ¿Sí? Vamos a tomar un cafecito y a trabajar, ¿sí? Va a ser un modelo de trabajo mediante el café, o un té, un agua, lo que ustedes vean pertinente para calmar esa ansiedad. La otra semana va a ser un momento muy crítico porque tenemos que trabajar fuerte en herramientas, ¿sí? Entonces, no hay problema, como les digo, ya hay la autorización de que se tomen un cafecito mientras estamos trabajando para que bajen el nivel de ansiedad, porque sí, vamos a hablar un poco directamente en herramientas, tecnología, y sí va a causar un poco de frustración en algunos participantes, y en otros obviamente que ya lo saben, no va a haber inconvenientes. Entonces, les dejo a su consideración cuál instrumento del manejo de ansiedad lo van a trabajar para la otra semana para llegar a éxito a la culminación de este curso. ¿Sí? De mi parte, un gran abrazo, qué gusto verles muy bien. Todavía, como les dije, les veo muy contentos y muy felices, es porque el curso está generando eso. De mi parte, me siento contento de ver a algunas personas que han sido mis mentores, mis profesores, y realmente que ustedes van a ser parte de este cambio. Eso me da mucho gusto y me siento satisfecho como tutor. ¿Sí? Un abrazo a cada uno de ustedes y que pasen muy bien. Hasta luego. Una buena noche. Gracias. Igualmente, buena noche con todos. Una buena noche a todos. Una buena noche con todos. Hasta vernos. Hasta luego. Con ojeras. modo ojeras. Vamos trabajando. Mi doctorita está apagado el micrófono, creo. Ah, sí. Ya. Te decía que las ojeras se ven después del fin de semana. Ah, ahí son. Claro, el lunes se amanece con ojeras. Sábado y domingo es del trabajo fuerte. Listo, entonces lunes ya como tenemos reunión, ahí ya voy a hacer el control de ojeras. Listo. Un gusto. Que pasen muy bien, un gusto. Hasta luego.